Sabes que no tenemos comida. Bueno, he averiguado qué hacer. Te daré 3 segundos. ¡A la miércoles! Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos sean a Capitán Willy, este juego que se ha hecho un popular y que todavía no lo he jugado, de el juego de terror de Mickey Mouse. Ok. Todo es blanco y negro, me gusta. Parece que estamos en una especie de celda, ¿no? Oh, sí es. Si es una celda esto. ¿Estoy en la cárcel o...? Ok, ese es el capitán. Vamos a hablar con el capitán, a ver qué nos cuenta. ¡Mickey! Por fin eres libre. Algunas primeras palabras. Acá me tengo que posicionar. ¡Buenos días! Mi nuevo deckhand. O sea, mano derecha, creo. He tenido unas cuantas tareas para ti, ¿ok? Ve a limpiar el deck. No sé qué es un deck, vamos a averiguarlo. Ok, vamos a limpiar el deck. Supongo que es acá, ¿no? Donde están los pasitos. Vamos a averiguar. Vamos a aprender inglés el día de hoy. ¿Esto es el deck? No parece. Bien. ¿Será esto el deck? No. Uf, esto brilla, ven. Oh, fuck. Alguien que sepa que es inglés. Deck. Habla del piso. Oh, ok, claro, limpiar el piso. Lo sabía de un principio. ¿Puedo correr? No sé si tiene estamina el juego. Creo que no. O sea, puedo correr infinitamente. Aquí está. Ahora sí. A chambear, mi gente. Supongo que las pisadas son lo que tenemos que limpiar. Bueno, esto va a demorar un buen rato porque he visto un montón de pisadas. Pero bueno, tenemos tiempo para meditar de la vida. Estamos en un barco, ¿sabes? En un barco yo creo que lo que tendrían que tener mucho cuidado siempre es con la limpieza. Pero yo creo que los piratas no tenían mucha fama con la limpieza, ¿sabes? Por ello de que nos trajeron las ratas, en teoría. No sé si escucharon eso. De que trajeron ratas y bueno, también para controlar la plaga de ratas y que no se comiera la comida en los barcos, lo que hacían eran llevar gatos a los barcos para que pues se comieran a los ratones. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Listo. Limpiamos un poco más. Esto también por aquí. Aquí mismo. Me falta este y creo que eso es todo en el primer piso. Bien. Ok. Creo que es un buen comienzo. Un poquito más por acá. No sé si dentro de los cuartos también hay. Pero voy a echar un vistazo por si acaso. A ver aquí. De aquí donde salí. Acá parece que no. Y el último de acá. Y ya está, creo. Ahora sí. A ver. ¡Buen trabajo! A ver, la cara de Mickey. ¡Qué bonito, me! Es un poco raro, ¿no? Es como... Claro, es que todo esto es la nariz, pero la nariz tapa su boca. Corta algunas papas, por favor. ¿Podría? ¿Podría aportarme unas patatas, me dije? Ok, pero bueno, vamos. Creo que las papas estaban por acá, si no me equivoco. No. Estaban en esta habitación. Ok, agarramos unas cuantas. Agarro el cuchillo primero. Ah, mira, acá está. A chambear, a chambear. Bien. Uno. Se me acaba de escapar un poco de papa, pero bueno, no creo que sea un problema, ¿no? Ok, ¿cuántas papas voy a estar? Ya no alcanza en el balde, ¿eh? Ok, ya está suficiente, ¿no? What the fuck. Ok, creo que con eso basta. Sí, creo que con eso ya basta, ¿eh? Bueno, a ver qué más nos dice Mickey. Mickey, ya está listo. ¡Buen trabajo! Ok, que alimente el fuego con carbón. Ok, ahorita voy. Si no me equivoco, era este cuarto. Efectivamente, supongo que agarro la pala. Esto es el carbón, supongo. No se ve nada, eso sí. Y ahí está. Un poquito más. Para que pueda haber un poco más de energía, supongo. Vamos a llenarlo bien, men. Unas 3 veces. A lo mejor una cuarta también, ¿no? Este es el auténtico trabajo, hermano. Ahora sí, otra cosita. Bien, cerramos esto. Y vamos aquí. Ok, ¿qué nos dice Mickey? Bien, no necesitaré tu ayuda nada más por el día de hoy. Puedes ir a descansar o hacer lo que tú quieras. Pues, ¿descansamos? A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Se acuerdan que vimos una especie de alcantarillado? ¿O no? ¿Alcantarillado o no? ¿Una especie de bajada? ¿Hay que echar un vistazo? Ya que estamos en el barco, vamos a echar un vistazo a lo mejor. Bueno, acá no puedo hacer nada en esta parte. Creo que en la parte delantera había una especie de bajada aquí. Ya que me dijo que puedo hacer lo que quiera, puedo investigar acá, ¿no? Ah, pues, no parece. Pues voy a descansar, supongo. Ahora sí, muchachones. A descansar. Ah, la buena vida del alta mar.
Día 29 del 4 de 1929, día número 2. Segundo día de chamba en este barco. Soy nuevo aquí, pero ya me están tratando muy bien. Ok, otra vez más en sucio. Más suciedad por este lado. Supongo que me pondré a limpiar, ¿no? Voy a hablar con Mickey, seguro me va a pedir de nuevo lo mismo. Ok, Mickey. El deck está viendo... El barco se está viendo algo sucio. Ya sabes qué hacer. Bien, sí lo sé, Mickey. Bueno, pues manos a la obra. Supongo que estará en el mismo lugar. Espero que sí. ¿Esa canción de dónde tendrá origen? Ahora ya me da curiosidad. Pero a ver, yo sé que es icónica. O sea, es icónica de que tiene mucho tiempo esta canción. Yo creía que era la canción de El Heladero, ¿no? No sé, yo me imagino las series estadounidenses con esta música de fondo y está llegando El Heladero y todos los niños corriendo detrás. ¡El helado, mamá! ¡Dame un dólar! A ver. Limpiamos esto. Y ya está. Tan limpio como siempre. Es un shiny. ¿Alguno? Córtame alguno, patba, por favor. Ok, pues vamos por las papitas. Ahora sí, creo que las papas eran acá, si no me equivoco, ¿no? Hidrofobia, puede ser eso. Varadofobia, pues tendría sentido. Ok. Pues seguimos cortando. Uno. Dos. Creo que son tres papas, ¿no? Si no me equivoco. Bien. Ah, ya está. Bueno, cuatro. Ahí estamos. Mira cuánta papa desperdiciada, hermano. Oh. Ok. ¿Todo bien, capitán? Buen trabajo, buena cortada. Hey, ¿puedes tomar el timón por un rato? Necesito revisar unas cosas. Ok, no hay problema, yo voy. Capitán, a sus órdenes. Ok. Pues bueno, a timonear, mi gente. Mira qué hermoso es la vida. No sé a dónde ir, la verdad. En algún momento llegaremos a toparnos con algo, ¿no? O tipo, justo ir por los caminos donde no hay una tierra firme. Eso sería mi mayor miedo, como tripulante o conductor de un barco. Ok. Hijo de tu madre, ¿eh? Tal vez en los momentos más intimidantes, desgraciado. Ah, dos puntitos, bueno. ¿Quiere manejar? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Alimenta... Espérate. Ok, que alimente lo que vendría a ser la parte de... ¿De esto? Y que luego haga lo que yo quiera. Ok. Uno. Dos. Creo que eran cinco veces, ¿no? Vamos a poner un poquito más. Epa. Un poquito por ahí. Vale. Perfecto. No vas a salir de la nada. ¿Y ahora? Que haga lo que quiera, dice. Puedes ir a dormir o hacer lo que tú quieras. Pues bueno, creo que no podemos hacer mucho. Vamos a dormir de nuevo, creo yo. Mambo number 5. Pam, 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 tarant. ¿Qué es esto? No se ve. Ay, creo que es una vela. Bueno, vamos a dormir. Bueno, otro día más. Cerramos la ventana. A menos ventilación. Lo he abierto de nuevo. 30 del 4 de 1929. Día número 3. Otro día más de chamba, mi gente. Abrimos la ventana. La brisa del sol. Siempre aquí conmigo. ¿Cuántos días son? No tengo ni la menor idea. Seguro que, pues, unos cuantos, ¿no? Apenas vamos 3. Yo calculo que 5 a lo mejor. Como que todos los juegos siempre son de 5 días. Ya estás despierto, parece ser. Ya sabes cómo va. Limpia el barco. Ok. ¿Cuál fue la primera caricatura que ustedes vieron? Y que dijeron, esta es mi caricatura favorita. En mi caso, a mí me gustaba mucho El Coyote y El Correcaminos. Pero que yo tuviese memoria y que yo siempre he sido muy, muy fan, siempre ha sido Bugs Bunny. Bugs Bunny, ¿sabes? Bugs Bunny. Y el que decía maldito guanejo. A mí me daba risa cuando el tipo le iba mal, ¿sabes? Era muy divertido.
Oh, Tom y Jerry también era buenísimo. Tom y Jerry, de hecho, Tom y Jerry creo que tuve más tiempo, mucho cariño, ¿eh? Porque yo recuerdo que esa serie lo veía con mi hermano. Y cada vez que salía Tom y Jerry, nos encantaba ver juntos, man. Era muy, muy, muy... Era... Tengo muy bonito recuerdo de Tom y Jerry. Lo tengo como un muy bonito cariño. ¿Ok? Limpia el deck como siempre, pero ya lo he hecho. He visto que estamos quedándonos sin papas. Hay algo... Hay un poco más abajo del barco. Ve a traer un poco. La parte del sótano está localizada en la parte frontal, adelante de nosotros. Antes de ir abajo, llévate una vela que está arriba de los barriles, ¿ok? La vela supongo que está al lado, ¿no? De esa escotilla. Ok, voy para acá. Por fin podemos bajar, gente. Vamos a ver qué es lo que hay ahí abajo. Bueno, ahí en teoría, pues... Lo que vendría a ser el... Más papa, ¿no? Pero bueno, por fin tenemos luz. A la madre, men. Pero esto está lleno de agua, está lleno de oscuridad, está lleno del Espíritu Santo, men. Vamos para abajo. Papas. Wow. Esto sí está oscurísimo, ¿eh? Ok. Esta es una C. No creo que sean patatas. O sea, papas. Más C. No sé qué significa C. P de papá. Papá. Ok, yo solo vine por la papa, ¿no? Ajá. No sé si debería ir investigando por ahí, pero veo una luz. Me da curiosidad. Debería ir por la luz. Mira, puedo cambiar de lámpara. Hay una llave aquí. Ok. No la puedo agarrar. No puedo soltar tampoco lo que tengo. Bueno, pues me voy. Ya agarramos lo necesario. Vámonos. Cerramos. Y me llevo la luz, porque no sé, me cae bien la luz. Ok, aquí lo tenemos, mi compatriota. Antes de ver abajo... Ok, creo que lo que tengo que hacer es dejar esto en el lugar de las papas. Ajá. Ok, ya lo hemos dejado ahí. A ver qué nos cuenta. Una aventura, ¿no? No vayas ahí tan a menudo, ¿ok? Haz algo... Comienza a cortar un poco más de las papas que has traído, ¿ok? Pues bueno, vamos a cortar las papas que acabamos de traer. No sé qué va a pasar con mi vela, pero espero que me alumbre. ¡Epa! ¡Sí! ¡Genial! Así, bueno, tenemos un poco más de vista, ¿no? Mejor, cortamos. Otra de acá. Buah. Oye, ¿la papa se han dado cuenta que es una de las cosas más diversas de comida? O sea, existen muchas maneras de hacer papas, men. Puré de papa, papa sancochada... O papa hervida, como le pueden llamar en otro país. Papas fritas. O sea, las papas carrean la comida un montón, man. La papa es God. Bien, a ver qué nos pide. Supongo que también ponerle un poco de energía, ¿no? ¿Ok? Dice, buen trabajo con las papas. Todavía tengo una tarea más para ti. Necesitamos más carbón de debajo de este lugar. Ve a traer el carbón y tráelo para el fuego antes de irte a dormir. Pues bueno, a la chamba. Se supone que tenemos que volver abajo. Ok, no hay problema. Volvemos. Ya tenemos la vela en todo caso. Y vamos. Bien, por acá recuerdo haber visto. Cerca. Mira, acá hay un poco. Voy a traer la que está más lejana. Era por acá, si no me equivoco. Bueno, esto es papa. Esta de acá. Me pareció escuchar algo. Creo que me pareció. Ok, subimos. Genial. Voy a dejar la vela ahí. No vaya a ser que lo bugue de alguna u otra forma. Y bueno, colocamos un poquito de esto. Creo que era acá, si no me equivoco. Bien. Ahora ya que hemos traído el carbón, traemos esto. Una.
2. ¿Por qué siento que se mueve esto? Creo que soy yo el que me muevo. Bien. 3. 4. Creo que con eso basta. Genial. Bien. Ya podemos ir a dormir, si no me equivoco, ¿no? Muy bien. No tengo miedo de la oscuridad, ¿eh? Fue un día muy largo. Ve a ir a dormir un rato. Pues bueno, vamos a dormir, ¿no? ¿Ya quedamos? Ya está. ¿Es de noche? ¿Qué pasa? Hola, no me puedo mover, ¿eh? ¿Puedo abrir la ventana? Hola. Oh, ok, ya me puedo mover. Es de noche. Algo está pasando afuera. Uf, no se ve nada aquí, ¿eh? No está el capitán. Se habrá ido a dormir. Probablemente se ha ido a dormir abajo. Mira, acá están sus huellas. ¡Wow! No veo nada. Espérate, creo que al lado de mi cuarto... Ajá, acá tenemos una vela. ¿Está todo ok acá? Bueno, pues vamos en línea recta. Pues vamos bien. Algo me dice que tengo que ir al sótano, men. Por algún motivo. No sé por qué, pero me llama. Pero a la vez tengo un mal presentimiento de ello. Ok, mira cuánto humo, men. Cuánto humo. Vamos bien, creo. Bajamos, a ver. No puedo dormir. Tengo que venir acá al sótano a ver qué hay. Hola. Capitán. Ahí está, capitán. Capi, ¿cómo vas? ¿Durmiendo parado? ¿Qué haces aquí? Pues vine a verte. Voy a dormir. ¿Y la llave me la puedo llevar? Ok, voy a dormir. Solamente chequeaba si estabas bien. Solo es hora de ir a dormir. Es el capitán que también va a ir a dormir. Vamos a cerrar la puerta para que pueda estar seguro durmiendo. Ok. Ah, a mimi. Cierro la ventana para que no entre ni un mosco. Primero del 5 de 1929, día número 4. Ok. Vamos a ver qué nos dice el capitán. Supongo que me dirá limpiar y lo mismo, ¿no? Ok. Buenos días. Te tengo unas malas noticias. Probablemente estemos perdidos. Uf. Esas son terribles noticias, hermano. Pero no te preocupes, tengo todo bajo control. Entonces no te preocupes. Tienes que limpiar un poco, ¿no? Bueno. Mientras no estemos tan perdidos, pues yo creo que bien, ¿eh? Yo creo que una de las comidas principales acá era pescar y ya estaba. Claro, no te puedes morir de hambre en el mar, yo creo, ¿no? Te pones a pescar y pues come. Eso sería la fuente principal de comida. De bebida, he escuchado que en el mar es muy difícil, ¿no? Poder conseguir bebida. Porque, claro, estás rodeado de agua salada. Pero imagínate, no puedes beber nada. Dicen lo que hacen algunos para sobrevivir es beber la sangre del pescado. Lo cual, no sé, es un dato curioso. Es mejor que beber la sangre del mar. O sea, digo, el agua de mar. Sangre de mar, ¿sabes? A ver. Muy buen trabajo, bien hecho. Necesitamos un poco más de papas. Ve a traer un poco. Uy, creo que nos estamos quedando sin comida, ¿eh? Eso es un problema. Eso va a ser bastante problemático ahora que lo pienso. No hay tierra firme, men. Estamos jodidos. Ok, un poco de esto y nos vamos. Ok, bueno, acá hay papas en el suelo. Fua, está todo, creo que está más oscuro que antes, ¿eh? Aquí están las papas. Hay unos huesos acá. Eso no es buena señal, ¿eh? Bueno, será mejor que me vaya. Mejor no averiguar de dónde vienen esos huesos, ¿no? Probablemente haya sido un cordero que hayamos matado en algún momento de la expedición en barco. No quiero creer mal de mi capitán.
Es mi capitán, es Mickey Mouse. Es bueno. Y es bueno por dos, porque es Mickey Mouse. No. Me distraje. No, no, no. Tengo que hacer esto. Ok. A cortar papas. Hey, ¿qué pasó? ¿No me deja? No me deja cortar papas. Voy a hablar con el capitán. Ah, te tomaste tu tiempo, ¿eh? Ya sabes qué hacer. Córtalos. Es que, claro, está oscuro abajo, men. No, no puedo ver nada. Por eso me he demorado. Mi capitán, tan, tan, no me va a matar. Yo lo sé, sé, mi capitán. Somos herbívoros todos. Y es un ratón. Cuatro papas, dos para cada uno. Con esto debe bastar, ¿no? Vámonos. Ahora. Oh, no leí. Voy a traer un poco de... de carbón de abajo, me dijo. Y luego guarda tu energía y descansa un poco. ¿Tengo que traer el carbón de abajo? ¿O tengo que ir a dormir? Voy a dormir. Sí, vamos a dormir. Mañana será otro día. Que mañana se chambee. 5 de 5 de 1929. Han pasado 9 días. Ok. Debe haber un problema con la comida ahora mismo, ¿no? No hay papas. Oh, Dios. Mickey, no estamos quedando sin comida, Mickey. No tengo ni idea de dónde estamos. No quiero preocuparte, pero parece que no tenemos mucha esperanza. Igualmente, el barco tiene que mantenerse limpio, así que ve por ello. Ok. Entendido, capitán. Siempre con mi capi, nunca con mi capi. Nunca con mi capi. No. Esta música me tiene que volver loco, hermano. Imagínate estar 9 días con esta música, men. 24 horas, todo el día, toda la noche. Bueno, en la noche creo que no suena, ¿no? Pero bueno, ya me estoy volviendo un experto en la limpieza ahora mismo. Limpiamos esto. Esto también. Y 3. Todavía lo mantienes. Ve a traer algunas papas y córtalas. Estoy con hambre. Uy. ¿Cómo le decimos, hermano? Yo creo que no había visto más saco de papas, ¿eh? Han pasado 9 días y las papas han escaseado bastante. Uy, casi me salgo. Bueno, aquí hay unas papas siempre en el suelo. Eso es carbón. Carbón. Esta llave no sé para qué es, man. ¿Cómo le decimos? A la miércoles. Capitán. Las papas están... Uy, mira, ahí hay un barco. A lo mejor con el barco podemos salir y luego podemos ir a pescar, ¿no? Capitán. ¿No hay más, dices? No te preocupes. Seguramente averiguamos qué hacer con ello. Deberíamos traer el carbón para alimentar el fuego y así no morir de hambre. Ok. Podemos comer carbón, ¿sabes? En caso de emergencia, es algo. Vamos a traer. ¿Tengo que bajar? No puedo ver. Ok, tal vez solamente tengo que alimentar el carbón que ya está acá. No tengo que bajar por el carbón. Bueno, nos ahorra un poco de viaje, ¿no? Era aquí, si no me equivoco. Agarramos esto. 1 2. Qué linda la chamba, ¿eh? 3 y 4. Perfecto. Ahora sí tenemos energía para todo el día, Capi. Ahora puedes ir a descansar. Ok. Pues vamos a dormir.
voy a abrir la ventana para que pueda entrar a la vista del viento. Que a lo mejor se cuela un pájaro y lo podemos comer. Día 18. Han pasado 10. 14 del 5. ¿Hola? Hola, capitán. ¿Puedes tomar el timón por un rato? Puedo dormir una vez de vez en cuando. Quiero dormir. Ok, claro, tranqui, mi capitán. Yo me encargo. Uy, pero está oscurísimo esto, también te digo, Capi. Voy a traer mi linterna. No puedo. Ok, tú tranqui. Tú descansa. Yo voy a ocuparme del timón. Tú duerme todo lo que quieras, capitán. Se fue. Mi capitán, ¿a dónde vamos a parar? Con esta hirviente y absurda actitud. De Marco Antonio Solís. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Surgiendo en la espera de verte llegar. Y no sé dónde está. ¿Quieres manejar? Tú tranquila. ¿No? I can take it from here. Dice que lo puede tomar desde aquí. Ve a dormir. Pues hermano, mi amigo el pestañeo. Dormía 5 minutos y luego ya estaba listo. Abrimos la ventanita y ahora sí. A mimir, mi gente. Fuah, mañana será un nuevo día. 15 del 5 de 1929. Día número 19. ¿Hola? ¿Y la música? No hay papa, mi gente. Capi, no hay papa. Está bien, va, Capi. ¿Qué pasó con tus manos? Antes no estaban así. Te ha fracturado, mi Capi. El barco necesita limpieza. Limpieza. Ok, mi Capi, tú tranqui. Yo te limpio esto, lo voy a dejar como nuevo. Moriremos, capitán de hambre. Pero el barco, cuando vengan y lo descubra un marinero y diga, mira, un barco desolado, van a ver y van a decir, hay dos personas muertas. Sí, pero esto está brillando de la belleza que es limpieza del barco interno. Increíble, van a decir. No te preocupes, mi Capi, quedaremos para la historia. Quedaremos como un recuerdo ferviente de lo que es la limpieza mañanera. Lo que es barrer con música de José Feliciano. Nos recordarán, no tuvimos ninguna plaga. La única rata acá adentro era el propio conductor. Vamos, mi Capi. Solo es ello. Supongo. Deseo. Si puedo preguntarte que cortes más papas, tira un poco de carbón en el fuego y haz lo que sea. Pero no hay papas, capitán. Mi Capi, ¿qué vamos a hacer? No hay papa, mi capitán. Ya no hay, mi gente, vamos a morir de hambre. Yo digo que vayamos a pescar. Hay un mar tan inmenso, hay tantos pescados en el agua. Creo que me dijo que eche un poco de carbón y avanzando. Bueno, pues echémosle. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ya está, mi capi. Ya está, mi capitán. Debería descansar ahora. Capitán, ¿hay forma de chambear más? Yo quiero ser un miembro productivo de esta sociedad tan pequeña que somos. Pero si quieres que vaya a mimir, así será. Día 20. Hola.
¿Quién es? ¿Todo bien? Escuché cosas. Luz. Luz para mis oídos. ¿Mi capi? ¿Mi capi? Capitán. No está en el timón. Sus huellitas siguen aquí. Se ha movido mi compañero. ¿Aquí dormimos? Bueno, vamos a dormir. No, mentira. Vamos a buscar a mi capi. Todo, ¿eh? Seguro que está abajo, ¿no? Capitán. Mi capitán. Esto. Tú sabes. Sabes que no tenemos comida. Bueno, he averiguado qué hacer. Te daré 3 segundos. Para comenzar. Tres segundos es demasiado, hijo de... ¡Adiós! ¡Fua! No veo nada. Me dio 3 segundos para correr, me dijo. Pero me corrí. Ok. Capi. Ok. Bueno, ya lo averigüé. Ya has averiguado, mi capi. Te daré 3 segundos. ¡A la miércoles! ¡Ay! ¡Escucho su respiración! No lo veo. Si no lo veo, no lo creo. No tengo mi vela. Ahí viene. ¡A la madre! Uy, ¿cómo bajo esto? No, está bloqueado la vaina. Hijo de tu madre. Ok, ¿se acuerdan que abajo vimos la llave? Voy para abajo. ¡Baja mierda! Miércoles no me da. Abajo vi una llave. Tranquilo, mi capi. Yo voy ya. No puedo agarrar la linterna. Tranquilo. ¿Sabe dónde estoy? No sabe dónde estoy. Creo que es el momento, creo que es el momento. Baja la voz. ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre, imbécil! ¡Salta! ¡Adiós! Adiós, mi capi. Que la suerte la acompañe. Iniciaré mi propio proyecto, gente. Ah, bueno, estuvo tenso. Hasta nunca, capi. Te recordaremos. El diablo. El diablo, mi gente, no me pudo llevar. Porque yo tengo al gran Dios que me acompaña. Bueno. Eso fue la historia del Capitán Willy. Bonita historia. Bastante conmovedora, men. Me recuerda a estas historias como... ¿Qué película? La de Avengers. Idéntica, men. Muy buena historia. Daré maldito copyright. Me copia hasta mi piri.